Uno de los mejores regalos que el Señor Jesucristo nos ha dejado es el poder vivir en comunidad con otros cristianos. Amigos y a veces familiares que también aman al Señor Jesucristo y que nos ayudan a mantenernos firmes en su palabra mediante nuestras acciones. Ellos son nuestros hermanos en Cristo, hermanos que cuando te encuentras en problemas, en situaciones difíciles, son los primeros que te ayudan y te tienen en sus oraciones. El Señor quiere que cada uno de nosotros pasemos tiempo en oración a solas con Él, pero a la misma vez sabemos que algo especial ocurre cuando estamos en oración entre hermanos. Cuando venimos a Dios y le pedimos por cualquier situación y estamos en unidad entre hermanos, algo maravilloso sucede. No solamente podemos ver la respuesta a la oración, sino que también somos atraídos el uno al otro en una hermandad santa, pura y verdadera. Cuando nos permitimos ser vulnerables de esta manera, algo nos atrae y nuestra relación con Dios va en aumento. En su palabra, en Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Señor, gracias por el regalo de la amistad. Es una increíble bendición que alguien venga y ore por mí y yo pueda orar por los demás. Ayúdame a pedir por oración cuando estoy necesitado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.